Doctor Escamilla. Clínica de Medicina Estética Doctora Espínola. Clínicas Dentales Fernández Casquero. Y Lunamic patrocinan este programa. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a la cantera. 7 y 32 minutos de la tarde en completo directo en PTV Málaga. Muchísimas gracias por vuestra fidelidad, por estar ahí cada miércoles en la cantera, por animar al deporte, también eh, al talento deportivo malagueño de la capital, de la provincia porque para eso nació y continúa este programa cada miércoles y esa es la idea también de esta casa, acercarnos también a la cantera malagueña, a los barrios, a la vida también que mueve todo el deporte base en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Ustedes pueden también ser parte de esa vida en directo llamándonos y lo pueden hacer en el 951-150010 o 951-150011. 951-150010. O el mismo número acabado en 11 como aparece en pantalla. Nos llaman, comentan lo que quieran, saludan a los invitados, a las invitadas y comparten con nosotros una tarde de cantera en PTV Málaga. Por cierto, ya saben ustedes que estamos en PTV, en nuestra tele, pero son muchos los servicios que ofrece esta casa y que si se traen a un amigo, ¿eh? pues bueno, porque digan, ¿cuántas veces habrá pasado? A mí me ha pasado que te digan, mira, tengo una de problemas que es el teléfono, que si no me va, que sin la asistencia, que si me no va todo mal con la compañía en la que están. Pues si trae. Si eres ptv le aconsejas eh, que se venga en ¿eh? ese plan amistad hace que te lleves un regalo y que os lleves un regalo y más en estas fechas de navidad yo lo recomiendo en ¿eh? el plan amistad por si alguien eh, no se acuerda todavía de que lo tenemos ahí y que mejor que aprovechar esta fiesta es lo bien que queda así ya tiene el regalo incluido para estas fiestas y vamos a comenzar y lo vamos a hacer hablando de un torneo un torneo solidario un torneo con mucho corazón con mucha alma y alma le van a poner muchísimos de los clubes que van a estar allí pero como no en su organización manuel martínez palma Manuel, coordinador de la Unidad Deportiva, Nuestra Señora de la Paz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, perfecto. ¿De Navidad? De Navidad. Aquí no te puedes quejar, que tenemos Pascuero, no. tenemos de todo, ¿eh? Pero Estamos... vamos, ahora me pongo el gorrito y <laughs> sin problema. Y entramos, entramos en calor, ¿no? <laughs> bueno, y tenemos a Samuel Ramírez Becerra, que es coordinador del Club Deportivo Cruz de Milladero, ¿verdad? Sí. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Ya casi en Navidad. Ya es en Navidad, <laughs> Navidad, ya. Bueno, preguntaros un poquito. Vamos a hablar del torneo eh, dirigido por colectivos, además, arbitrales de la Asociación Malagueña y Andaluza de, de Fútbol Sala. Vamos a hablar de quién colabora, de para qué se hace. Pero bueno, en estos momentos, en los que se acerca ya a la Navidad, preguntaros a cada uno por vuestro club o vuestra unión deportiva en este caso. ¿Estáis de vacaciones? ¿No lo estáis? ¿Os tomáis un descanso? Bueno, ahora mismo estamos, digamos, terminando lo que antes del paro y demás, pero vamos, ya preparándonos todos para... Ya huele a vacaciones. Lo, ya huele vacaciones ¿eh? y que descansen los niños que se la han ganado, ¿eh? Y además será una época ahora seguro, Samuel, de las notas, de valorar con los <laughs> niños y bregar con los padres, ¿no? <laughs> Sobre todo por eso, porque los padres, como los niños no estén bien con las notas, pues el fútbol también... Se que, resiente. Ahí está, se resiente, hay que meter a los niños que estén bien con las notas, que es súper importante, lo principal es los estudios. Es súper importante y además, como yo siempre digo, además de que eso es crucial y es importante, no castigar a los niños que ahora llega la época esta con el deporte, que es algo sano. Castigale con, con la maquinita, con la tablet, con lo que sea, pero no con, con el deporte. no Pasará eso seguro. Eso nunca, ¿no? eso nunca. Yo, yo siempre lo que digo, de que lo castiguemos con el móvil, con lo que sea, pero con hacer deporte nunca. Claro. Nunca. Decía Samuel. Ah, sí, lo, pienso lo mismo que él, la verdad, que el deporte es para hacer ejercicio, para que el niño practique un deporte, que al fin y al cabo, pues castigarlo con eso está perjudicando también a, a, al niño. Vamos a hablar de un torneo, un torneo que va a ser el 29 de diciembre, que da una semana y poco, semana y media, ¿no? Sí, sí. Eh, contadme, ¿cómo surge este torneo, Manuel? Pues el torneo surge, bueno, más bien lo puede Samuel. contar Samuel. Porque eh, El torneo surge porque eh, nosotros, desde parte de Cruz de eh, estamos vendiendo unas pulseras, ¿vale? Que son a un euro, las pusimos en las redes sociales para ayudar a, a Christian con su tratamiento, para poder hacer el viaje a Alemania, bien. que lo puedan curar. Entonces, como conoce, eh, conoce, conozco a la familia, pues lo hablé con ellos y me, lo, me, me mandan pulseras para la gente que esté interesada. Y hablando con, con Manolo, hablamos los dos para organizar un torneo, para recaudar el dinero que se pueda, para ayudar a, a este pequeño que, que la verdad es que tiene un, una situación muy delicada. Hombre, ya que te dicen Manolo, te digo yo Manolo, Manolo, porque lo sí, sí, que te dicen sí. Manolo, vamos no, a, Manolo, Manolo. a llamarte como no, te llamas sí. todo el mundo Manolo. Este torneo que se convierte en un símbolo, hablamos de este año, pero en general eh, para todos. es eh. Para todos. No para para... todos. Todo lo que queremos es enfocar el, el tema de que los niños sean conscientes de, de lo que es el fútbol sala, de que también se hace solidario con las buenas causas y, y demás. Eso es importante y, y que al final Samuel sea bandera también de la solidaridad de los niños, ¿no? Correcto. Es decir, eh, que bueno, muchas veces lo concretamos en un caso. Pero independientemente de eso, eh, que sirva como escaparate para, para que se vea que el deporte base ayuda a muchísima gente y lo hace todo el año. ¿no? Ve, la verdad es que se ve bonito que los clubes de Málaga y los, todos los clubes en el fútbol se unan por una cosa solidaria y tan bonita como, como la del día 29. Tenemos por ahí el cartel, lo vamos a ver en cuanto puedan nuestros compañeros. Pero como yo decía, es el 29 de diciembre en las pistas del Parque del Oeste, ¿verdad? Correcto. Porque habéis decidido esta ubicación, contamos un poquito, estamos viendo el cartel. Eh, estas pistas que son las que la sede oficial de Unión Deportiva. De las la vuestras, ¿no? Las nuestras. Es. Eh, y pues, como tenemos dos campos, pues Samuel y yo pues decidimos de hacerla ahí para abarcar más equipos, más, más aforos de público y, y demás. Estas son las pistas que además hicieron, si no me equivoco, ¿verdad? donde estaba el laberinto de piedras del parque. Del correcto, este. correcto. Eso que ya me quitaste eh... el laberinto, sí, lo pasé muy mal sí, en sí, ese sí, momento, sí, pero sí. cuando vi que era para hacer deporte, digo, bueno, sí, vale. La verdad, sí. la verdad de que. Tuvieron mamotreto aquello, vaya no, que va. Aparte de utilizarla nosotros, la utilizan todos. Vamos, que son unas pistas públicas que uh -huh. son del barrio. Sí, sí, es verdad, ¿no? y además que se ha ganado muchísimo. No, 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 no. Porque aquello al final sí, ¿no? ¿Quién, ¿no? ¿Quién no se ha perdido por el laberinto aquel de pequeño? Claro. ¿O que no ha jugado, pero era un poco inservible? Porque había un montón de piedras allí puestas. La verdad que yo nunca le encontré el significado. ¿eh? Nada más que para arriba pero y para abajo. le encontraste abajo. salida? ¿no? Sí, sí, sí. En esas pistas, lo que vamos a encontrar salida, sin duda alguna, es a ver. Disfrutar a muchísimos niños, muchísimas niñas. contamos un poquito qué clubs participan, en qué horario, cómo se han ido apuntando, cómo se ha organizado. Pues de principio hay dos equipos cadetes, 12 equipos infantiles. O sea, hay equipos infantiles y cadetes. Y infantiles y cadetes. Eh, más o menos van a venir unos 250. Alrededor de 250 260 niños. ¿Se dice pronto? ¿no? Eh, se dice pronto. Eh, son bastantes, son bastantes y, y lo tenemos que llevar totalmente cuadrado, minuto por minuto, porque es durante desde las 10 de la mañana calculamos que las, fi, las finales serán eh, las 7 de la tarde. O sea, vais Un, a amanecer y atardecer. No, 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 ellos. claro, claro. Y es, eh, vamos, todo milimetrado, todo milimetrado porque no, no, no hay. Además, tra tratamos todo, cada punto, a dar detalle, porque si no. Se nos, se nos va, ofrece se nos va todos los días y que hay que tenerlo todo muy muy bien para el tema de los equipos, que los jugadores estén bien, que la gente se lo pase bien, sobre todo sea un día para pa disfrutarlo y por una buena causa, como se, como se hace. Además, con un gran arbitraje también, ¿no? Con sí. un gran arbitraje. Habéis también contado ahí con los mejores para este día, ¿no? Correcto, correcto. Así, ¿no? Vamos, el colectivo arbitral de la Asociación Malagueña de Fútbol Sala y con el colectivo de la Asociación Andaluza de Fútbol Sala. Eso es importante porque al final uno siempre le da una categoría al torneo también, pues claro, ¿no? una claro, calidad claro. Y, una, y una relevancia, sí. ¿no? La verdad que hemos tenido, la verdad que mucho apoyo, puertas que hemos pegado, puertas que nos han abierto, como por ejemplo la fundación de, del Málaga Club de Fútbol. El Málaga Club de Fútbol Forever. Nos han obsequiado con unas camisetas, con unos balones, ¿eh? de que lo vamos a rifar ¿eh? a, de los niños participantes que, que juegan. Ahí tenemos además unas imágenes que vamos a ver ahora en nada, donde precisamente vemos al pequeño Cristian cuando fue recibido por los jugadores del Málaga, hablando de la fundación de, sí. del Málaga, que bueno, que al final ha es, gesto que es más bonito, ¿no? Y es cuando se ve, Samuel, que, que el claro. deporte hablamos aquí de cantera, pero que los grandes de nuestro equipo, que bueno, ayer no, no tuvimos buenas noticias porque abandonamos ¿no? la, la copa, pero sí que, han, que, que en eso sí ganan, ¿eh? en solidaridad claro, ahí no hay quien sí, les gane, ¿no? Ahí. Sí, sí, pero desde primera hora, ¿eh? desde primera hora nada más que se le mandó el correo Rápidamente se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron que lo que hiciera falta, claro. que el Málaga está ahí para, para todo. Totalmente. Habéis tenido además el apoyo de la Junta de Distrito también y correcto. del Ayuntamiento del Área de Deportes, sí. ¿no? sí, correcto. Eso nada más que lo avisamos de, de que nos dieran disponibilidad para las pistas, eh, no ceden sé material deportivo, eh, lo que son carpas y, y vamos, para una causa así es raro de que te digan que no, es raro. ¿Es un torneo, Samuel, que solís hacer cada Navidad o es algo que se ha hecho exclusivamente por la causa de la que hemos hablado antes? Exclusivamente por, por esa causa. Vale, o sea, que no es que eso hiciera, se hiciera antes y este año se haya decidido no, no, por lo dedicarlo menos, a ello, ¿no? No, no, eh, es verdad que, que Manolo eh, años anteriores ha hecho algún que otro torneo eh, por, también por buenas causas y demás. Bien, pero este o sea, año, aprovechando las Navidades ahí también. Estamos, pero siempre por, por buenas causas y este año la situación de Cristian... Y habló conmigo y me dijo, Samuel yo solo hace torneo todos los años, podemos hacer esto, la verdad que por, por un bien para, para Cristian intenta hacerlo. Qué bueno. Bueno, Samuel era más coordinador de Cruz Humilladero, ¿verdad? ¿Qué edad tiene Samuel? Dieciocho. Madre mía, 18 años coordinador. Madre mía, esto ya es... impone, ¿eh? Y de los lo buenos, ¿eh? Y de los buenos, ¿no? Sí ¿no? Y encima de los buenos, de los buenos, de que el trabajo que tiene, la verdad de que le doy un mérito porque otro, otro chaval con dieciocho años estaría en otro sitio no teniendo la responsabilidad que tiene. Sí, o jugando, O jugando, club, o jugando de tener claro, esa jugando. ¿no? ¿Cómo tomas esa iniciativa de tener la responsabilidad, Samuel? Llevo Desde chiquitillo jugando en el club y... En y tu empe... barrio, ¿no? Además, ¿no? Sí, sí. Y empecé echando una mano a, a un amigo mío que estaba entrenador, empecé con ellos y al fin y al cabo yo cada siempre daba ideas y daba ideas y con el presidente Nordi siempre hablaba mucho y de, como siempre ha sido mi entrenador. Y al fin y al cabo él tomó la decisión de decirme que me veía que estaba con todo para las fichas, para los equipos, para todo. Me dijo que, que confiaba en mí y que me daba esta responsabilidad. Es una responsabilidad muy bonita, Manolo, en tu caso igual, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que lo que más disfruta es, es viendo a los niños disfrutar. Y competir, vale, compiten, pero a mí lo que me llena de verdad son los torneos. Y sobre todo los torneos solidarios que hay, es, eso es mi debilidad. Eh, la verdad, porque está uno harto de durante todo el año todo lo que haces por un beneficio personal, eh, pero en estas cosas estás trabajando para alguien. Eh, y la verdad, es que cuando termina el torneo, eh, lo miras todo, te se queda una satisfacción en el cuerpo. La gratificación es eh, enorme, claro. ¿no? De Todavía decir, eh, algo, ¿no? me he quedado a gusto, me he hartado de trabajar. En este caso, no hemos hartado de trabajar Samu y yo, eh, pero te queda una satisfacción en el cuerpo, vamos. Va a haber barra solidaria también. ¿no? Correcto. ¿Vamos a poder y... comer, beber? ¿Va a haber de todo un poco? ¿La barra bueno, o solo bebida? Eh, solo bebida. Vale, solo sí. bebida porque es que tampoco podemos abarcar. No, no, pregunto, claro, no, no claro. podemos abarcar. También me gustaría reseñar el tema de los equipos participantes porque sin ellos no hubiera Hombre, sido posible. Eh, no ha habido club, no ha habido club que no hemos llamado, eh, que le hemos explicado para lo que era, de que ha dicho lo que haga falta. La verdad es que... Y dado la, situa la, eh, la, la fecha que son, que es una fecha muy señalada y donde muchos jugadores van de vacaciones, muchos padres se van de vacaciones, viajan fuera, pero la verdad es que hay clubes que han dicho que aunque vayamos con cinco jugadores, con seis jugadores, vamos a dar ahí y vamos a ayudar lo máximo posible, que esto es de agradecer a, lo, a los equipos. De darlo todo, ¿no? En definitiva, bueno. de, de poder aportar mediante lo que saben hacer y a través de su valía, de, de la cantera en este caso, ¿no? Pues ayudar, ¿no? Y poner un, un granito de arena, ¿no? Abierto al público en general, o sea, o la gente para para lo que es participar antes que para una cuota, ¿Cómo, ¿cómo se colabora con la causa? solo con la barra o hay otras formas de colaborar? Para los equipos participantes, ¿vale? Eh, eh, pagan una inscripción, una pero una que. Es, ahí estamos. Decir. Una inscripción, pero que esa inscripción va directamente a. Benéfica. Ahí estamos, es ben, una inscripción benéfica para, para Cristian, pero después la entrada al público es totalmente gratuita, puede ir todo el mundo. Además hemos puesto. Eh, una zona donde podemos donde puede venir gente de afuera a comprar pulseras para para sí, ayudar Muy bien. va a haber un puesto donde va a haber mil pulseras más de mil pulseras para que la gente vaya a comprar eh, pulseras y ayude en esta causa y la entrada es totalmente gratuita para y a un euro quién no tiene un euro en el bolsillo totalmente ¿Eh? lo sacamos para lo que queremos para lo que sea totalmente, ¿eh? totalmente está claro no y además que queremos agradecer también como no a la familia de cristian en este caso que tenga bien, bueno, pues aceptar vuestra colaboración y que también haya tenido a bien, que hoy estemos tratando aquí el, 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 el torneo, para animar, en general, yo creo que ellos lo que quieren, no solo por el caso de su hijo, sino en general concienciar de que hay muchos pequeños, muchos niños, muchas niñas que nos Correcto. pueden estar viendo. en el materno infantil, en su casa, con distintas enfermedades que afectan a los pequeños. Siempre se ha hablado de oncología infantil, pero hay muchísimas otras enfermedades. Y entonces, bueno, pues. poner la luz ¿no? sobre eso y decir, oye, ¿qué deporte, a qué base, a qué cantera? Pero también hay que ser solidarios y acordarnos de los que no lo están pasando tan bien como, como nosotros. Y yo creo que, que es de agradecer y desde aquí además le mandamos a la familia toda la fuerza del mundo. Eh, es importante, como yo decía, que nadie falte ese día y sobre todo que se sigan animando a bueno, hacer deporte en sus barrios, ¿no? Y en su distrito a través de los clubs sí. como son los vuestros, ¿no? eh, ¿Esperáis eso de 2020, un aumento que siga aumentando, que siga creciendo? hombre, nosotros lo que queremos es de que los niños hagan deporte, Bien. en el equipo que sea, en el equipo que sea, yo porque que ahí no... Manolo, Como el otro día, el padre de un amigo mío que tiene un negocio, no voy a decir dónde, y le decía yo, digo, yo digo, no, si me interesa que venga más gente, y si no ya que no venga más gente, que yo ya no puedo más. No, pero, pero no, no. lo que queremos, lo que queremos no hay cosa más bonita de que tú veas a los niños jugar al fútbol, en este caso fútbol sala. Sí. Eh, pero ya ya te digo de que en un club, en otro, en el que sea, pero deporte, deporte de que los niños hagan deporte porque mientras que no mientras que estén haciendo deporte no están haciendo cualquier otra cosa. Sí, totalmente, ¿No? eso es importante. Y al final los grupos que se crean, las amistades que crean, claro. no, imagino somos el tú que además eres más joven, que los amigos, bueno, él igual, pero quiero decir tú, sí. amigos recientes de estar jugando con ellos hasta bueno, de ayer, ¿no? O sea se conoce, que... se, la verdad que el mundo del fútbol, eh, cuando llevas muchísimo tiempo y, y vas para todos lados, al fin y al cabo se te hace como un mundo pequeño, porque conoces a todo el mundo, vas a todos lados, conoces a todos los entrenadores, conoces a todos los jugadores. En estos casos, eh, nosotros, tanto Manolo como, como yo, somos dos clubes en el fútbol sala, que conocemos muchísimos jugadores, y traemos muchos jugadores del fútbol que practican tanto fútbol como fútbol sala. Y la verdad es que tenemos muchísimos jugadores, muchísimas amistades en todos lados. Y nos llevamos bien con todos los clubes. Hoy me gustaría, antes de terminar recordando el torneo, preguntaros antes de terminar, porque es nuestra última cantera del año. O sea, yo hoy cuando venía para acá decía, es que ya, claro, la semana que viene es Navidad, el miércoles, luego noche Año Nuevo. Y al final es nuestra última cantera del año. Me parece mentira que ya me vaya a despedir de la cantera hasta el año que viene. Menos mal que tengo la guía de los ahí que me sirve los viernes todavía como vía de escape. Porque si no el monillo me lo... hay que quitárselo de alguna manera. Ya. ¿Qué esperáis? ya A nivel personal, para la familia, para los amigos, para Cristian seguro también, pero para en general, para toda la, la familia y los amigos, para 2020. ¿Qué le pedís? Salud. Eso es clave. Ver, eso es clave. Habiendo salud. Ahí. lo demás es, es secundario porque viene todo, pero eh, salud y trabajo y claro. Hombre, si porque el domingo principal. nos toca algo, pues tampoco vamos Hombre, a no no, 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 está ver, claro, es un está poco poco tampoco claro. Tampoco pero... por si tú no lo quieres, <laughs> Samuel lo da, <laughs> poco, ¿no? pero sobre todo yo siempre digo de que habiendo salud, eh, habiendo salud eh, puedes luchar eh, ¿De qué te sirve lo demás? No te verdad? sirve de nada. De veces te ha a veces está pasado, lo mejor que Tenías un concierto, tenías algún sitio donde ibas ahí, o un partido de fútbol, o algo claro. que te decía, es mi sueño, y ahora seas tan malo, y es como, claro. da igual, da igual todo, porque pero ya se desmorona todo. Me, me han regalado una entrada, pero estoy malo, no puedo ir. Totalmente, no. es verdad, duele más que el dolor que tiene. Claro, no, 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 no claro, claro. Totalmente. Es. Samuel, ¿qué le pides al año nuevo? Pues prácticamente lo mismo, que sea, que sobre todo a salud, porque, porque es lo más importante, y ojalá, como ha preguntado también por Cristian, y que sí. ojalá el 2020, pues. Te traiga buenas noticias. Pudiera salir de, de eso. Totalmente. Esperamos eso. Esperamos eso. Y sobre todo. Que pase lo que pase, que tenga siempre ese cariño que tiene inmenso de la familia Correcto. y de la cantera malagueña, que eso es lo que siempre, siempre va a tener él en el corazón, eso es lo más importante. Eh, quiero agradeceros que estéis hoy aquí y voy a recordar que este torneo tendrá lugar el 29 de diciembre en las pistas del Parque del Oeste, que están en la barriada de la Paz, sabe dónde está, ¿no? No tiene pérdida, el que conecta prácticamente la playa con la barriada. Bueno, pues en el Parque del Oeste, ahí lo están viendo en pantalla, a partir de las 10 de la mañana, tienen ese torneo, Benéfico Cristian y les esperamos y les esperan ellos con un montón de club y con la colaboración de muchísimas entidades, entre ellas esta casa, PTV Málaga, que bueno que nos sumamos a colaborar con, con otro torneo más. Siempre estamos cuando el deporte base nos pide un poco de ayuda y más con okay. una causa como es esta. Eh, esta casa, al fin y al cabo el otro día me comentaba bien. qué bueno que, es que estáis en todos lados, no e intentáis estar en todos los sitios. Bueno, no somos Dios y a veces pues no podemos estar en todos, todos los lados, pero en lo que se puede Ahí la dirección de esta casa y el equipo no dudamos ni un momento es verdad, en, que, en que hay que, que estar, porque es que para eso, para eso estamos los medios de comunicación locales o provinciales, para estar eso. cerca de la ciudadanía. ¿no? Así que gracias a los dos, de verdad. ¿eh? Pues gracias nada, muchísimas es. gracias por vuestra colaboración y y, bueno, esta es y, vuestra que, casa. y que reine el fútbol y el deporte. Eso es, nos vemos en 2020, venís con los clubes, nos encontráis, os parece, plato perfecto, hecho. Eso. Yo voy a aprovechar que es el último programa para nosotros de la cantera del año para dar las gracias también a nuestro compañero Julio, que está en la parte comercial aquí siempre, Correcto. pero que es un pilar fundamental de este programa, que es con quien hablo yo cada semana, Julio. Llama a tal club, trae a tal persona, Luis, tengo esto para ti, Luis, métemelo, venga Luis, ten, por favor llévamelo el programa, que si no, y, y somos un lazo común. Qué bueno que hagamos equipo en esta casa Joder. y que una planta y la otra no nos unamos también. Así que, Julio, un abrazo enorme. Vamos a hacer un alto en el camino, porque a la vuelta, fijaros, eh, el Club de Taekwondo ITF de Málaga han conseguido cinco medallas en el eh, campeonato nacional. Y vamos a tener aquí a dos chicas, además, que han conseguido muchas de esas medallas. O sea, tenemos que sentirnos orgullosos del taekwondo malagueño en este caso. Eso lo vamos a ver, pero va a ser después de publicidad. Aquí, en la cantera, no se vayan hasta ahora. Aceites Málaga, un referente en toda la provincia, más de 50 años ofreciendo la mayor calidad en aceites de oliva virgen extra. Joyería Luján somos expertos en diseño de joyas. Plasmamos tu idea en una pieza única e irrepetible con un acabado impecable que te atrapará por sus formas, equilibrio y maestría. Y si lo que buscas es darle una nueva vida a esas joyas antiguas abandonadas en un cajón, en Joyería Luján las renovaremos para que recobren el esplendor de antaño. Además, como gemólogos diplomados que somos, estamos especializados en la tasación de diamantes. Joyería Luján en Calle Alarcón Luján 8, Málaga. Convertimos tus sueños en piezas únicas. Quedar con los amigos, salir a ver las luces, pasear con la familia, ir de compras al centro. Esta Navidad, todos en bus, porque nadie te lleva mejor a la Alameda, nadie mejor que la EMT, para trasladarte a la magia de la Navidad. En estas fechas, elige la EMT por una Navidad sostenible, Ayuntamiento de Málaga. Que aportar pruebas relacionadas con tecnología necesitas un informe pericial TIC. En Lunamic te ofrecemos la experiencia profesional de más de 15 años en el sector y además la garantía del visado del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Peritajes TIC Lunamic, lunamic.es Bueno, estábamos aquí hablando. Es que vamos, 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 que no vea cómo llevamos hoy el programa. Porque es que tenemos una de invitados hoy para terminar el año en la cantera como debe ser? Y fijaros lo que tengo. Yo lo he cogido para sentirme importante, ¿sabes? Porque yo no lo he conseguido de otra manera, ¿sabes? Pero tenemos aquí dos medallas de las cinco, ¿verdad? Que habéis conseguido en ese, en ese torneo a nivel nacional, ¿verdad? que En ese campeonato, perdón, a nivel nacional, en esa Copa que, que, bueno, Copa de España. Ah, perdón, aquí lo tenemos. Ahí lo tenéis. Muy bien, Pablo. Qué bonito te ha quedado. Es que es un meritazo el que tenemos y para eso tenemos aquí, por un lado, a, lo aviso a mi compañero porque tenemos un rótulo preparado, pero no ha podido estar él con nosotros, a Artur que le manda un abrazo también, pero está con nosotros David sam que es entrenador, ¿verdad? Y también responsable de comunicación de, del club. Bienvenido. Muchas ¿Qué tal? Un placer. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Satisfecho no? Muy satisfecho. <laughs> Totalmente, es para sentirse orgulloso. ¿eh? Sí, sí. El taekwondo Málaga resuene así de fuerte, ¿verdad? Sí, ya nos están mal acostumbrando ya. <laughs> Y tenemos a dos de las culpables. Eh, María Viedma. Yo. María, bienvenida. Felicidades. Gracias. gracias. Y por otro lado, a Paula Sam, bienvenida. Muchas gracias. Que creo que los extremos tienen algo que ver entre ellos, ¿no? Sí. <laughs> algo, algo. Ah, por el apellido, por el apellido. O sea que cuando te pregunte de dónde te viene esto del taekwondo, creo que va a ser sencillo explicarlo, ¿no? Eh, bueno, en primer lugar. Eh, se celebró, me decíais, a inicio más o menos de diciembre, final de noviembre, inicio de diciembre. Una gran preparación, imagino, para, para esto, ¿no? Esto no se gana así porque sí, ¿no? Eh, ya os tuvimos aquí en su momento también. Pero cuéntanos un poquito, David, ¿cómo preparasteis esa, esa copa? Bueno, ellas tienen mucho mérito porque han sido muchas horas de entrenamiento durante todo el año, eh, muchos torneos. Mmm, ...para, para foquearse, para ir conociendo rivales... ...para ir preparando tácticas y, y la preparación final... ...que se hace en los últimos meses es muy intensiva... ...es entrenar todos los días, incluso fines de semana... ...se han sacrificado horas de estudio y horas de sueño y... ...y horas de diversión por estar, por estar los fines de semana... ...sábados y domingos entrenando muchísimas horas... ...para, para lograr lo que han conseguido". Bueno, tengo por aquí, a ver, en este caso, Paula... Paula, bueno, ambas se han hecho con las medallas de oro en combate, ¿verdad? Mm -hmm. Nada más nada menos en 60 y 55 kilos, ¿eh? con unas actuaciones brillantes. Pero además, Paula completó ese botín de cuatro medallas con un nuevo título en la modalidad de rotura, ¿verdad? Exactamente. Rotura es rotura de rotura, ¿no? O sea, sí, de lo eso. que rompe, ¿no? Sí, Está de ¿eh? sí. <laughs> ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viviste el, el campeonato? Cuéntanos. Pues un, un campeonato con un nivel muy alto que tú sabes que has entrenado pero sabes que el, la contrincante también ha entrenado un montón aparte que son muchas con mucho nivel y entonces cuando ganas sientes que todo el trabajo ha servido para algo claro entonces aparte de los compañeros y tal es una satisfacción muy grande totalmente bueno eh, hay que decir que alguna fue por equipos no contando sí, sí, por equipos por equipos no que eh, tú el preestablecido y bueno subimos meses y meses preparándolo Quedando incluso los domingos para entrenarlo. Y porque esto hay que una coreografía simétrica. Sí. De golpes, de movimientos, ¿no? Una golpea y la otra o lo defiende o lo esquiva. Y al final hay un contraataque. Y bien. pues, claro, eso es tema de coordinación y ponerse las dos y coordinarnos. Y yo creo que esto es como todo, ¿no? Al final tiene que haber un feeling tiene que haber buena sí. sintonía entre sí. compañeras y demás sí. porque uno puede hacer deporte maravillosamente bien uno puede cantar maravillosamente bien y luego hacer un dúo y no haber química ninguna ¿no? mm. es decir que esos entrenamientos hacen que al final o una y más se si cabe sí, sí. y eso también se transmite no Totalmente. hasta en el deporte quiero decir no eh, cómo se prepara todo esto es decir cómo seleccionáis qué, qué, en qué grupo en qué equipo va cada una con quién trabaja cada uno cada una bueno como tú has dicho se trata un poco de feeling personal claro. también eh, de todas maneras, sí, aprovecho el inciso que has hecho tú para, para decir que mucho de, de su éxito se lo deben a sus compañeros. El trabajo en, en, el, en nuestro dojang es muy importante porque hay mucha gente de mucho nivel que las pone al límite todos los días y que hace que entrenen así de duro. Dentro de eso eh, se va viendo quién está más preparada para, para cada evento. Y se decide, pues, por ejemplo, a esta Copa de España han ido ellas dos representándonos porque eran las dos que estaban más, más preparadas en este instante, que tenían un nivel más alto y que pensábamos que podían, que podían estar más competitivas. Y una forma apoteósica de terminar este 2019 que ha sido un año muy bueno ¿eh? para sí. el club Invictus. ¿eh? Sí, no nos podemos quejar. Ha sido un año excelente y esperamos que siga así. El año ah, pasado bueno. fue bueno, este año ha sido mejor y... Y a ver hasta dónde llega Yo me gustaría preguntarles a ella, siempre lo hago cuando vienen deportistas aquí la, al programa. En tu caso, Paula te decía, imagino que venía de casa también un poquito este amor por el taekwondo, pero cuando empezaste a practicarlo, ¿qué edad tienes ahora? Diecisiete. ¿Y desde cuándo llevas practicando taekwondo? Desde que tengo siete años, pero no fue por mi padre. Anda, pues a ver, cuéntame. Fue por mi madre, porque ¿Ah, hizo ¿sí? Taekwondo de pequeña. Y cuando vio que en mi ciudad se practicaba, pues no se lo pensó dos veces. Qué bueno eso, ¿no? O sea, qué, qué importante. ¿Tu madre es de aquí? Sí. O sea, que, que al final dijo, aquí hay un hueco, ¿no? Y, y tengo que hacer que mi hija, ¿no? Uh -huh. eh, haga también lo que a mí me gusta, ¿no? En vuestro deporte, en el caso vuestro, el deporte femenino, porque en el fútbol todavía, ¿no? Parece que se va viendo un poco más, ¿no? Ya se va abriendo un poco, ¿no? Hay televisiones ya que retransmiten la Copa de la Reina, ¿no? O que van haciendo determinadas cosas, pero en vuestro caso sigue siendo duro el el defender el papel de la mujer, ¿no? Es decir, que, que no siempre deportes que siempre han ido unidos a la fuerza, ¿no? O, o y demás, tienen que ver con el género, ¿no? Para nada, ¿no? Vosotros estáis demostrando, ahí lo tenéis en las medallas, de que la mujer está hoy ahí arriba, igual el que el hombre, o más incluso a veces, con medallas como esta, ¿no? Os cuesta mucho defenderos, como mujer, quiero decir, en ¿O creéis que está normalizado ya también dentro del taekwondo? Yo creo que en el taekwondo está normalizado. Sí, ¿no? Sobre todo en nuestro club, sí. somos más chicas que chicos. Eso, que además me lo dijeron en la... Incluso la... está conocido porque tú, tú a un campeonato y ves más, más niñas que niños. Claro, todo el mundo se que ¿más niñas? Pues sí, más niñas, ¿sabes? <laughs> y Qué bueno, ¿no? Qué bueno que pues sea sí. eso. Eh, eh, María, ¿cómo empezaste tú en el taekwondo? Yo empecé hace siete años, creo que el año que viene hago ocho, no lo tengo tampoco. <laughs> ¿Te has Pero, contado tú exactamente? Sí, pero empecé, yo estaba haciendo baile, pero me cansé. Digo, no no quería hacer más baile. Eso pasa a muchos que vienen aquí. ¿eh? Sí, que me sí, dicen, sí. No sí. del baile, pero me cansé. Sí, me cansé. No es sé. como los padres, muchos padres lo primero que ponen al baile, ¿no? Claro, no fogaba, <laughs> digo, yo allí no fogo. Y digo, yo de deporte, porque mi madre también hace mucho deporte y yo deporte. Yo salía a correr, pero digo, yo quiero algo. Y una compañera que actualmente también hace taekwondo, pues llegaba siempre al colegio, a la clase y decía... Mira, he ganado medalla de no sé dónde, y yo, medalla, bueno, venga, vamos a probar. Y me tiene el taekwondo, bueno, el primer día, yo digo, yo, esto, no lo entiendo muy bien ni nada, pero cuando ya empezaron a pasar los meses, digo, venga, va, voy a llegar un poquillo lejos, y pues. Aquí he llegado. Aquí está. Aquí llegado. De, de Villa Joyosa para el mundo. Digo. Sí, porque se hizo en Villa Joyosa, ¿no? Sí. ¿Esto dónde? ¿Está? En Alicante, en Alicante ¿no? Sí. sí. Alicante. No había escuchado yo lo de Villa Joyosa. Claro, y para medalla tienen, como en Pero vamos a apuntar. ¿cómo fue la experiencia? ¿Lo acompañaste tú también? No, yo en ella? este caso no fue, fue Bien. Artur con, con ellas. Y pero bueno, Artur es, Ababi, ¿verdad? Artur Ababi que es el Ababi, director, perdón. es el director técnico. Que estuvo de, con nosotros también sí. de nuestro club, sí, estuvo ah. con vosotros antes. Eh, la experiencia, bueno, ella, ellas están muy rodadas en esto, han ido ya a mundiales representando a España, han ido a campeonatos de Europa y es la cuarta o quinta copa de España a la que, a la que asisten y siempre suelen venir con chapas, como decimos nosotros, entonces es una experiencia que ya conocen, pero en este caso además, pues como ha sido un éxito tan grande, vienen muy satisfechas y, y siempre para ellas es, es muy reconfortante porque tienen, el taekwondo se tiene muy buena relación con los rivales. Claro. A pesar de lo que la gente piensa, porque sí, se sí, pegan sí, sí. y terminan, termina, ¿no? se dan un abrazo y se ponen a comer juntas. Y entonces, pues, para ellas es, es muy bonito ir y verse con sus compañeras de Barcelona, con sus compañeras de Cantabria, de Valencia, de de, todo, de toda Andalucía. Y para ellas es una experiencia de lo, de lo, más, de lo más gratificante. Me parece muy interesante lo que tú decías, David de en ¿no? que te pegas que no sé qué, ¿no? Eh, hay que saber explicarlo, ¿no? Y hay que influenciar uh -huh. la agresividad o la violencia de lo que es un deporte, ¿no? Claro. Eh, a veces cuesta, ¿no? Que la gente lo entienda, ¿no, David? Sí. De hecho, lo primero, yo, yo como padre también, claro. eh, lo primero que me preguntan cuando se enteran que tengo una niña que hace taekwondo, y te dicen, y, y, ¿pero tu hija se. ¿Cómo la pega? expones a eso? Pero tu hija, ¿la llevas a que la peguen? Digo, bueno, normalmente pega ella más, pero <laughs> pero defiende, no, es, es, en, en realidad no. la palabra pegar no está bien usada es un, de defensa no es un deporte se enseña defensa personal para que se sepa uno defender en la calle ante una agresión eh, ante cualquier posible peligro pero sobre todo se, se enseñan valores se enseña autocontrol disciplina mh, cortesía se enseña una, se, se tiene una educación y un respeto que se, se trabaja desde pequeñito tanto por los mayores como por gente de grados superiores y un compañerismo que hay que llevarlo al máximo extremo. Es un deporte en el que se sabe perder muy bien, o se debe de saber perder muy bien, que si pierdes, eres el primero que le da un abrazo al rival y le felicita, y, y cuando, ya te digo, cuando terminan un combate donde desde fuera se puede ver a lo mejor cierto grado de agresividad, se dan un abrazo, se quitan las protecciones y se van juntas a tomar algo. Hombre, de hecho yo estoy, claro que me veía con María y con Paula, me lleva adelante mía siempre ya partida partir de ahora, porque si no me hacen <laughs> algo, ya estoy más que protegido. Eh, además... Vosotras estábamos hablando antes de como mujer también se está utilizando mucho y muchos de los clubes están dando un montón de talleres de defensa personal contra la violencia de género, contra la persecución, porque gracias a la mujer no hemos conocido casos también trágicos este año, ¿no? como Laura Luelmo, ¿no? con tantas mujeres que han salido a correr o han salido a, a disfrutar de la vida como cualquier persona y su final ha sido trágico. ¿no? Eh, ¿sabes, ¿Sabéis de la vital importancia que tiene para vuestra vida también lo que estáis haciendo no Paula con el club Sí. no solo como a nivel deportivo sino a nivel personal todo el mundo que llega el taekwondo quieras que no te da unos valores y te da una seguridad en ti mismo que otras personas puede que no tengan claro entonces yo sé que yo voy a ir por la calle y sé que voy a poder defenderme en un caso de peligro igual María no sí yo igual o sea si tengo peligro y tal pues yo saco mi fiera ahí y vamos. Y tu técnica vamos. se queda malvada. Se, se venía, queda ¿no? corta. ¿Cómo fue la experiencia en Villa Joyosa? En Villa Joyosa, bueno, <laughs> la experiencia de, fuera del campeonato de pasárnoslo bien, genial. ¿vale? Maravillosa. Maravilloso. ¿Es bonito Pero... Villa Joyosa? No la vimos tampoco mucho. es vale, decimos tampoco una cosa que. Entrenamos que... y vale. tal, pero. No. Ya tengo yo las dudas, o sea, luego me voy a meter en internet a ver a ver cómo? La playa es, es muy bonita. Sí, lo que. Único... es de costa, ¿no? Sí. De ¿Y es pequeñito no o es grande? Villajoyos es, no sé. es pequeñito. Sí, creo pequeñito. que es pequeñito bien, bien, bien. Tampoco lo vimos mucho. Claro, más el campeonato. Y... Claro, bueno, y luego a nivel ya dentro del campeonato. Eh, fue dificilillo, más los nervios, más el nivel que había. Me decías que había mucho nivel, ¿no? Sí, hay bastante nivel en España. ¿Contra, contra quién o de dónde erais las personas que estuvieron ahí con vosotras hasta el último momento? Pues en el último momento me tocó con una de Roqueta, además como decíamos también que es amiga mía. Anda, mira. Y pues hice la final con una de Roqueta y tal. Y bueno, luego a la final lo que te digo, nos fuimos a comer con ella y todo, que claro No sé, al final... ¿eh? El podium no, me que costó, era en el podium, ¿no? Vamos, me costó. La niña es buena. Las cosas como son, me costó, <laughs> pero bueno. En tu caso, Paula, que además tuviste ahí. Contra Cantabria en semifinales y contra Barcelona, que es muy amiga mía también en la final. Qué bueno, qué bueno. Y gracias tú, ¿no? En esa sí. de Barcelona. O sea, qué, qué maravilla. La Madre que sí. mía. Bueno, para que veáis, al final agrandáis vuestra familia, ¿no? El sí, pertenecer al club Invictus Taekwondo eh, Málaga os permite también conocer a muchísima gente, ¿no? Yo creo que para ti, tú lo decías antes como padre también, lo ¿no? que aportas esa parte hoy doble, ¿no? Sí. De entrenador y de padre, que creo que es muy interesante. Qué importante es el sentirte tranquilo y decir, pues mira, qué amistades más sanas, qué gente más sana está recibiendo y, y que al final, como yo digo siempre, ¿no? Ya eh, se van haciendo con la edad, ¿no? Personas libres que tendrán sus amistades, que hablarán de los temas que tengan que hablar, pero los valores van ya dentro, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Eso un... Todos los clubes de España seguimos nuestra disciplina, el, el, la, la manera de educar en, en, mm. que, que usamos en el Taekwondo ITF y, y, y entonces el, los valores que tienen todos los competidores son muy similares. Mm. Entonces nosotros nos quedamos muy tranquilos como padres, como entrenadores. Desde la asociación de Taekwondo de Málaga, nos quedamos muy tranquilos cuando nuestras competidoras tienen que ir a una concentración de la selección española y sabemos que van pues, con todas las chicas de los clubes del norte, de los clubes de Valencia, de, de Madrid, y, y son todos gente muy, muy sana, gente muy íntegra, y estamos muy tranquilos y muy contentos de que tengan ese tipo de amistades, que además son muy duraderas y, y muy fieles. Bueno. Están continuamente hablando, se comunican por móvil, por mensaje, se vienen unas a casa de otras. Cuando vienen aquí vienen invitadas a entrenar con nosotros. Si ellas van por ahí, pues lo mismo. Eh, es un, como tú has dicho, es una gran familia y, y nosotros estamos muy tranquilos y muy contentos cuando salen por ahí. Es importante porque además mmm, no sé cómo explicarlo, pero yo el otro día lo estoy hablando con con un amigo mío también, ¿no? A veces vivimos en una sociedad un poco hipócrita, ¿no? En algunas un poco bastante, en algunas cosas, ¿no? Y creemos que hay unos dos más, ¿no? Hay unas formas de vivir la vida, ¿no? Yo digo siempre que cada uno debe de vivir la vida como quiera, dedicarse a lo que quiera, eh, mientras que no se haga daño a sí mismo o daño a alguien, todo es legítimo en esta vida, pero que al final el, el respeto, el cariño por los demás y, y la tolerancia, eso al final el deporte educa mucho en eso, ¿no? Sí. Y en tolerancia, porque al final aquí no se mira a quién, cómo viene, de dónde viene, no, aquí viene alguien que quiere hacer deporte, que quiere aprender taekwondo y que quiere disfrutar al final de lo que hace, ¿no? Y en eso el club lo sabéis, es decir, allí no se pide la ficha a nadie de dónde viene, sino no. qué es lo que quiere aportar. ¿no? Cuando está abierto a todo el mundo, nosotros tenemos practicantes. animamos además a que sigan apuntándose, sí. ¿no? Nosotros tenemos practicantes de tres añitos y tenemos practicantes de 62, el más mayor ahora mismo. Yo mismo, antes has comentado que, que mi hija probablemente hubiera empezado por mí, ha sido al revés. Sí, empecé, por la madre en este caso, sí, sí. Y yo empecé a hacer taekwondo por ella. Por o ella, sea, qué eh, bueno. eh, ha, sido, ha sido posterior. Porque si no te quedaba ya excluido. ¿eh? Yo empecé, empecé de adulto, no, sí. no empecé de niño. Y está abierto a todo el mundo, todo el mundo puede practicarlo. Y como tú has dicho, es, es un deporte muy integrador. No, no se tienen en cuenta ni religiones, ni raza, ni condiciones sexuales, ni discapacidades, ni nada. Es un deporte donde todo el mundo se siente bien recibido, donde a todo el mundo se le trata igual. Allí todos vestimos de blanco, todos somos iguales y, bueno. y animamos a todo el mundo. a me recordar dónde los estáis probos? ubicados y cómo pueden llegar al club? Nuestra central, nuestro club madre es el Club Invictus, que está en el Camino de la Térmica. Y cualquiera es bienvenido a pasar por allí y puede probar nuestras clases, ver si le gustan y, y es bienvenido a formar parte de la familia. ¿Qué le pedís a 2020 antes de terminar, Paula? Pues le pedimos mucho entrenamiento, lo que quieras que no, disfruta de tus compañeros y tal, y mucho éxito en los campeonatos. María. Pues igual, más entrenamiento y conseguir más cosas. Y llega a conseguir en un campeonato internacional, o sea, fuera de España, alguna medallita y traérmela. Y... y venirte aquí. Y venirme aquí. Eso es un lógico. paso que no puede faltar. Le voy a dar un abrazo a Luisfer, que también está siempre ahí detrás de este programa ayudándonos. Pero a Luis, que está ahí también pendiente de, de todo lo que hacéis. Pero es verdad que todo lo que tengáis, todo lo que sea un triunfo de nuestra cantera, tiene que pasar por este programa, donde dedicamos cada semana un espacio a ellos, ¿no? Así que sí, sí. Os, os esperaré en 2020, sí, sí, sí. seguro. Sí. David, ¿qué le pides a 2020? Nosotros, la verdad, es que le pedimos que nos deje como estamos. Que sigamos teniendo el pequeño apoyo de, de las empresas malagueñas que nos echan una mano para, para poder ir a campeonatos y para que ellas puedan viajar, seguir yendo a todos los sitios que, que estamos yendo, seguir ganando, que como ellas dicen, nos falta, les falta el puntito de conseguir una medalla internacional, que han estado ahí cuartas clasificadas en el último mundial en alguna de las disciplinas y les falta un pelillo, y, pero sabemos que va a llegar. Y nada, que sigan así, que sigan entrenando y, y nosotros muy contentos, que siga viniendo gente y, y que la familia de taekwondo se haga cada vez más grande. Pues os quiero agradecer a los tres que hayáis estado hoy con nosotros, que tengáis un buen 2020, unas buenas navidades, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a hacer ahora lo siguiente. Nos vamos a ir a ver un vídeo de concienciación muy importante. Cada semana intentamos aprovechar nuestro programa para, bueno, ya que lo ven muchísimas familias, muchísimos niños y niñas también, pues hablar de distintos temas que al final no se hace llegar normalmente a los pequeños, ¿no? Siempre están viendo en la tele lo mismo, ¿no? O a nivel familiar. En este caso y esta semana llegan las Navidades, y es una época en la que muchos padres y muchas madres, porque lo leen en las cartas, le piden a los Reyes Magos el hecho de que venga una mascota a casa. Queremos incidir en que las mascotas no son juguetes, que las mascotas eh, no duran enero y febrero, que, que no podemos verlas abandonadas en junio cuando llega el verano, y que debe de pensarse con madurez, al igual que, que cualquier adopción de un niño o cualquier decisión importante en la vida, pues cuando se adopta, mejor que comprar siempre. Siempre mejor adopción en muchísimos animales, en nuestra protectora y en muchísimas otras eh, asociaciones que se dedican a ello. Yo tengo dos eh, adoptados y, y son la alegría de mi casa. Pues que, que lo adoptéis pero siempre con cabeza, hasta donde se pueda y como se pueda. Este vídeo creo que es cortito, que es una campaña que se hizo de concienciación eh, de Wikid de Magazine, que le quiero dar las gracias porque es muy bueno. Y después justo de eso vamos a repescar eh, una entrevista que grabamos para la semana pasada. Eh, pero llegaba yo tarde de la calle, no nos dio tiempo, mmm, lo grabamos, yo creía que estaba en directo y me dijeron los compañeros que al final ¿no? Que, no, que no se había podido emitir porque no habíamos llegado. Así que vemos ese vídeo y justo seguido van a ver el atragón que me di yo por las escaleras para encontrarme con dos grandes amigos y hablar de un campus navideño que no se pueden perder. Así que como luego lo que van a ver lo grabé ya el otro día, les deseo feliz Navidad a toda la cantera malagueña, 2019 me ha dado la oportunidad de cerrar una década hablando de cantera. Pues esperemos que me deje abrir una década en 2020 con ustedes cada miércoles en la cantera. Pero ahora, vídeo de concienciación y un campus muy interesante. Seguimos en la cantera. La Navidad es época de luces de colores, de besos y achuchones y de gambas y más gambas. Sobre todo es época de disfrutar de regalos y juguetes. Juguetes clásicos, juguetes educativos, juguetes de temporada, juguetes para mayores, videojuguetes y hasta de juguetes que no son juguetes. Sentado, ¿eh? Aquí, Mira que es la cantera, yo intento hacer deporte, pero es que hacía un fresquito ya en la calle que no veas. Pero ya estamos aquí para despedir el programa. Si sí, yo sabía que me estaban esperando. Eh, buenas, ¿Y eh, cómo estáis vosotros? ¿Qué tal? Bien. Eh, a ver, vosotros me estabais esperando, ¿no? Llevamos esperando un rato. Creíamos que entrábamos a plató, pero ¿dónde estás metido? Vamos a ver, es verdad que yo había quedado con vosotros porque además estáis preparando un campo ahora para Navidad muy interesante, pero es que hoy me he ido a la calle. Lo he dado todo en la calle. ¿Qué quiere que le haga? Mm, he dicho, mm, me tengo que ir, conocer a los distintos clubs que hay, me está en el Torcal también hoy. Y bueno, pues, en fin, de vez en cuando hay que salir también un poquito y ver lo que pasa. ¿Te tiene que dar aire a las Navidades? <laughs> claro que sí. Muy bien, que Bueno, es. a ver, contadme, veniros por aquí conmigo. Venga, ahí está nuestra compañera. Compañera, paso, pasa por las cosas de directo. Mira, las compañeras. Maravillosas que tenemos en, en PTV también. Ahí que se vea, Dani, que se vea. Eso, saluda ahí, cosas del directo. Hasta luego, buen día, buena tarde. Hasta luego. Bueno, pues estaba yo hablando con ellos porque estáis preparando los dos clubes juntos, tanto eh, el Atlético Carranque que por aquí, como por el otro lado, tiro, el Tiro Pichón. Preparando un campus, ¿verdad? Eh, Carlos Chávez, contadme que estáis eh, preparando, no sé desde cuándo, pero que va a sorprender a los malagueños y a las malagueñas y que hay que animar a que se apunten todavía. Pues claro, pues mira, con motivo del convenio que tenemos entre ambas entidades, pues hemos decidido hacer conjuntamente un campus de tecnificación en las instalaciones de tirovision para intentar pues unir más de forma paralela y trabajar los dos deportes, que son dos deportes que se pueden trabajar unidos, e intentar pues eso, porque los niños pues vayan avanzando y aprendiendo pues conjuntamente. Carlos, cuando hablamos de tecnificación, para quien no lo sepa y nos esté viendo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en principio a lo que más caña le vamos a dar es a la técnica individual del futbolista. Vamos a hacer que tengan mucho entrenamiento de uno contra uno, dos contra uno, que estén todo el rato en contacto con el balón, que al final es como se mejora. Perfecto. ¿Y ¿Durante qué día se va a celebrar? Vamos a hacer 23, 24, paramos Navidad. Que, que... Menos más, menos más que descansa el 25. 26, 27 y el día 28 sería el último, el sábado 28 finalizamos. Hombre, yo estoy viendo a los padres y a las madres preparando la Nochebuena. Tú sabes el descanso de tener de 9 a 2 a tu niño o a tu niña allí, niños y niñas, ¿no? Sí, niños y niñas. tener a tu niño y niña allí jugando, disfrutando y aprendiendo en este caso, eh, es un lujazo, ¿no? Y hacer algo diferente en Navidad que a los chicos y las chicas también lo necesitan. ¿no? Hombre, claro, seguir aprendiendo y en Navidad pues que todos las tiempos libres porque sigan ellos haciendo lo que más les gusta, que es el deporte, los papis puedan descansar, puedan cocinar. Y puedan estar a gusto y así llegan cazajitos y disfrutan de la noche buena. Además yo he visto por ahí, Carlos, que van a estar desayunados y todo, ¿no? Sí, sí, se le va a ofrecer a los chicos no todos los días día, día. es. una comida deportiva, un break, se hará un break en el que tomarán, tendrán su botellita de agua, tendrán su pieza de fruta, su barrita energética. Para que nunca pasen hambre. Que no nos sí, falte de nada, energía, de Efectivamente, que no les falte de nada. ¿Y cómo pueden apuntarse los que nos están viendo? Bueno, pues para apuntarse eh, vamos a sacar unos carteles que se van a distribuir por redes sociales. Y luego pues, pasa, pueden pasar por el tiro pichón. Allí tenemos una chica que se llama Irene. Está todos los días de 5 a 6 de la tarde. ¿Vale? Y ella ya informa allí de todo, absolutamente. Perfecto. O sea, ahí tienen toda la información. ¿Algún precio? Eh, sí, bueno, tenemos precio para los jugadores que jueguen el tiro pichón y jueguen carranque. Sale 65 euros para los chicos que no pertenecen a ninguna de las dos identidades, 75 euros. Y luego los dos, tienen si traen un, vienen con un hermano, tienen un descuento añadido. Bueno, eso es bueno, ¿no? Porque al final, esto es como el plan amistad de PTV de esta casa. Si te traes un amigo, pues tiene siempre un regalo. Pues vosotros, en vuestro caso, también, ¿no? Es una nueva experiencia. ¿Lo habéis hecho año anterior, en años anteriores, no sé si por separado, también conjuntamente? Hombre, habíamos trabajado por separado, somos todos monitores cualificados. Y ahora la idea pues es hacerlo juntos. Y tenemos también alguna idea innovadora que queremos que queríamos plasmar y es la, la accesibilidad con los jugadores que vamos a intentar traer. ¿no? Siempre vamos a traer jugadores profesionales, vamos a intentar traerlo una visita por día, uh -huh. que serían cinco visitas, en la cual pues va a haber una charla diaria de media horita, en la cual pues... No se ve el distanciamiento, que parece que los jugadores son personas de cristal, son gente que son inalcanzables para ellos, y lo que queremos ver es que no, que son personas normales, que a base de trabajo y de constancia, que, que es muy difícil, que es muy complicado, pero que hay un camino que al final pues, te puede llevar al éxito, que si tú sigues esas pautas, que es muy difícil de llegar, pero que está aquí, que se puede llevar, que son personas normales y que les gusta reír, les gusta jugar con, como a cualquier persona. ¿Qué creéis que van a sacar los chicos aparte de evidentemente aprender más técnica ¿no? y aprender mucho más de esta experiencia? Al final lo más importante es que conozcan a compañeros nuevos, ya tenemos apuntados algunos de clubes diferentes. Eh sobre todo eso, la amistad y que se diviertan. Lo principal es que se diviertan y eso y eso sí que lo podemos asegurar. Oye, preguntar en este caso al tiro pichón, ¿qué tal va la temporada? ¿Qué tal os está yendo esto antes de llegar a las Navidades? Bien, bueno, somos muchos clubes, yo en concretamente muchos eh, mucho equipo, perdón. Sí. Yo en concretamente llevo el cadete División No. Ahora estamos fuera del descenso, que es nuestro objetivo, así que de momento objetivo cumplido. Bien, o sea, que por ahora contento. Por ahora muy contento. ¿Sabes? Sí, bueno, y en vuestro caso que estuvisteis en el programa de más hace unas semanas, ¿cómo va la cosa? Bueno, pues el primer equipo lo está pasando una racha complicada, pero vamos, el trabajo de cantera pues, también está siendo un éxito y tenemos, estamos muy contentos. Tenemos 13 categorías de cantera que están evolucionando continuamente. Y nada, como este es un programa de cantera, nos basamos el, hoy en día en la cantera. Y yo también colaboro con Tiro Pichón, llevo el pre-Benjamín A también con mi compañero Titi, que también es un monitor de campamento del campus, digamos. Y ahí vamos primero, bueno, el primero y segundo, con, empatados con el Málaga y nos la jugamos en esta semana. Muy contento que es lo que pasa, pero bueno, estaremos muy pendientes, evidentemente. Programa, como bien decía él, La Cantera, donde intentamos ver, descubrir ese talento también que hay de deportivo en toda la provincia de Málaga y cuando haces el programa no eres consciente hasta que lo haces y te van saludando por la calle, te van parando, te van diciendo, "Oye, no era buena, oye, que he visto al chico de mi barrio, o que he visto a la niña que, de mi vecina que no me había, no sabía que, que, que era tan buena en tal, ¿no? Eh, la importancia de este programa, y ahora que se acercan las fiestas navideñas, pues bueno, que es verdad que no a todos decimos las cosas buenas de los demás, ¿no? Pues creo que es importante, ¿no? Que existan programas como este para poner de manifiesto, ¿no? Lo que se está haciendo o eventos como el que estáis organizando. ¿no? Sí, es evidente que la televisión, en concreto PTV, apoya el deporte malagueño, y la verdad que es un gusto que puedas encender tu tele y puedas poner el canal y ver el deporte base. Y ver cómo se trabaja en Málaga, conocer diferentes clubs. Ver a los, los compañeros amigos. en este caso. Ver a los compañeros, a los chicos le hace mucha ilusión, a cualquier niño le hace mucha ilusión verse en la tele. Y, y es alucinante, la verdad que es algo muy positivo. Totalmente. Bueno, pues vamos a invitar a todos los que nos están viendo ¿no? a que se apunten a este campus navideño que habéis preparado. ¿no? Pues claro, nada, desde aquí mandar un mensaje. Allí tenéis vuestra casa, allí vamos a estar. Nosotros para que vengáis con nosotros a celebrar las Navidades y a disfrutar todos juntos, digo menos los borrasuelos. <laughs> Totalmente. Hoy estamos eh, a día 11, nos queda todavía unos días para apuntarse, porque empieza el 23, ¿verdad? El 23, el 23. O sea que os quedan algunos días. Pueden hacerlo allí en Tiro Pichón, también con vosotros. ¿En, sí. Atlético Carranque, ¿no? <laughs> en Atlético Carranque también no, pero nuestro punto de accesibilidad para el campus lo tenemos en Tiro Pichón. Vale. O sea, allí es donde puede, pueden ir a inscribirse y ese es el único punto, ¿no? Sí, todos sí. los días de 5 menos cuarto a 6 está Irene, como bien ha dicho Carlos, y aparte por nuestras redes sociales y los teléfonos de contacto que aparecen en el cartel. Pues eso, pues ese cartel que además habéis visto también a lo largo de, de la entrevista. Yo os agradezco a los dos que hayáis estado con nosotros. de verdad. Muchísimas gracias Luis. Bueno y siento ¿eh, que os he dejado aquí en la puerta del plato, pero bueno aquí tampoco me está mal. Nada, ha venido al servicio de catering y lo hemos aprovechado. <laughs> bueno son lo bueno ve, yo no he pillado, yo no he pillado. Y ahora a ver si pillo algo que está ahora en la propia para tomar algo. Nosotros vamos a despedir desde aquí, vamos a ver así que se nos vea bien. Porque nosotros volvemos la semana que viene con más deporte base, con más cantera, con gente buena como ellos y como su club. Disfrutando al máximo de nuestro talento deportivo malagueño en PTV Málaga, se lo prometo. Yo creo que estaré en el plato la semana que viene. O no, o donde Dani quiera, o donde ellos quieran. No lo sé, lo que habrá es cantera, seguro. Nos vemos la semana que viene aquí en PTV. Hasta luego. Clínica Doctores Camilla. Clínica de Medicina Estética, doctora Espínola. Clínicas Dentales, Fernández Casquero. Y Lunamic han patrocinado este programa.